Bueno, ya sabemos que era una de las grandes demandas que teníamos y una deuda pendiente, evidentemente, con todos nuestros espectadores, la sección de leyendas del automovilismo que recuperamos en este programa de este lunes 24 de junio para hablar, pues, con eso, con personajes que han sido historia, leyenda de nuestro deporte y que, afortunadamente, pues, en este caso para nosotros, para la Federación, siguen en activo, pero trabajando, colaborando de otra manera con el automovilismo andaluz. Hablamos a esta hora con el expiloto malagueño y oficial de la Federación, José Antonio Teruel Mota. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros. Pues encantado de saludarte y aprovechar este programa también, porque evidentemente hay que ser generosos y hay que recordar la historia para saber de dónde venimos y de dónde vamos, y evidentemente porque hay un pasado glorioso en nuestro deporte del automovilismo andaluz y también es bueno también echar la vista atrás y recordar, ¿verdad? Evidentemente, cómo eran esas competiciones allá por los años 60, 70, 80, en fin, las más recientes, pues ya las conocéis. Queríamos hablar en este caso con José Antonio Teruel, quien fuera pues un destacado piloto andaluz allá por la década de los 80 y 90. Vamos a repasar brevemente cuál fue tu currículum deportivo. Año 1987, fuiste campeón de Andalucía de rallies en la categoría promoción, esa categoría que premiaba a los pilotos noveles. En el año 93 fuiste tercero en la Copa Hyundai, prueba de campeonato de España de rallies. En el año 94, campeón de la ya desaparecida Challenger Citroën AX Andalucía de rallies. En el año 95 seguiste participando en las copas nacionales, en la Copa Nacional AX GT1 de circuitos, terminando tercero además en el andaluz de velocidad. En el año 1998 fuiste campeón del desafío Peugeot de Andalucía-Extremadura. En el año 2002, hace ya recientemente poco, campeón de Andalucía absoluto de rallies de asfalto y, en fin, una larga y dilatada trayectoria y bagaje deportivo en esto del automovilismo. Bueno, José Antonio, coméntanos, queremos saber un poquito más de ti, de esa figura que, bueno, conocemos actualmente como conductor del coche R de la Federación, pero menos de tu faceta deportiva. Cuéntanos cómo te inicias en esto del automovilismo allá por los años 80. Bueno, a mí de siempre me ha gustado el mundillo del motor. Curiosamente, mi primera carrera fue una carrera de ciclomotores Ajá. aquí en un pueblo de Málaga, de Málaga, de esta carrera de feria. Y bueno, a mí de siempre me han gustado de pequeño. Mis padres también eran aficionados a las motos y demás. Y bueno, poco a poco te vas integrando en ese mundillo. Vas primero como aficionado y después ya pues te metes en el mundillo este de las carreras. Yo empecé con un Renault 11 Turbo, que era el coche que usaba para ir a trabajar, para irnos de fiesta, como para correr. Era el que corríamos en la categoría de promoción en el año 87. Y de ahí poco a poco, bueno, pues empezamos a tomárnoslo más un poquito en serio y hasta lo que tú has dicho, hasta el año 2002 que ganamos el campeonato. Bueno, cuéntanos, ¿tuviste algún referente, algún piloto que admirabas en esa época? Y bueno, decías que empezabas en el mundo del motociclismo, pero que bueno, tenías como referente, pues imagino que las pruebas que en la época se disputaban en la provincia de Málaga, ¿no? ¿Cuáles fueron tus Sí. referentes, tus grandes? Sí, bueno, por cercanía siempre y por la edad que tenía, que no podíamos salir fuera de Málaga, por cercanía siempre, bueno, me llamó la atención Enrique Villar cuando corría con los Porsche, Ricardo, Luis Rueda también, ya me llamaba la atención cuando hacía esta carrera con los 124. Y a nivel nacional, bueno, en aquella época el referente nuestro era Antonio Zanini, ¿no? Que Ajá, era de claro. Paz y después fuera de lo que es la provincia, tuvimos la oportunidad y la suerte de echar carreras con Francisco Palomo, que eso fue también un gran maestro nuestro. Bueno, ¿y en casa qué te decían? Porque imagino que tan jovencito, ya dedicándote de lleno a esto, al mundo de la competición, ¿cómo se lo tomaron en casa? Bueno, en casa, la primera carrera me fui a escondida, ¿no? Como el coche Tus padres no tenemos. lo supieron nunca, ¿no? No lo subieron, la primera no. Me fui como siempre, nada, que me voy a ver una carrera a Córdoba y tal, y ya vendré el Claro, domingo. claro. Bueno, y al domingo por la tarde cuando llegué ya se habían enterado, ¿no? Bueno, y por cierto, ¿cómo Pero quedaste bueno, en esa primera sí, carrera? en esa primera carrera quedamos primero de promoción, era la subida de Araceli, Lucena, porque yo empecé, antes que los rally, empecé en subida, que siempre era lo más cómodo y lo más barato, y quedamos primero dentro de la categoría de promoción.
O sea que ya con ese podio imagino que cualquiera te quitaba ya el gusanillo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que bueno, no te lo creías, ¿no? Si era la primera carrera, en la categoría de promoción en aquella época, me acuerdo que había bastantes competidores. Había carreras que no, dentro de la misma categoría, entre 15 y 20 vehículos, ¿no? Y era una categoría que la verdad que estaba muy bien, ¿no? Era un coche que usabas prácticamente para todo, lo único, la medida de seguridad y te permitían un amortiguador un poquito más duro, pero neumático de calle, todo, y la verdad que estoy muy contento. Y siempre fuiste un hombre de rallies, me decías que bueno, que tú prácticamente te gustaban todas las especialidades, pero quizás los grandes éxitos tuyos fueron en el campeonato de rally, ¿no? Sí, los rallies, hombre, siempre me han gustado más, ¿no? Pues, hay que dedicarle más tiempo, más dinero, pero bueno, es una especialidad que tienes que ir improvisando mucho y es mucho más completa. Las pruebas de montaña son muy bonitas también, pero cualquier mínimo error que tengas y demás, un cambio que te falle, ya vas a la milésima, ¿no? Ya pierdes 4 o 5 puestos. Y el rally, bueno, te permite más errores. Bueno, después de ese debut, como decíamos en esa prueba de Araceli, coméntanos, imagino que tendrías el apoyo, pues, no solo de, bueno, de los pilotos y la gran familia del automóvil andaluz, pero imagino que, no sé si como ocurre ahora, esos apoyos y esos patrocinios también fueron fundamentales para que tú pudieras dedicarte a correr en Andalucía y fuera de ella. Sí, por supuesto, vamos, los patrocinadores y el apoyo económico son imprescindibles y fundamentales. La primera carrera que hice, bueno, fue con cuatro amigos, ¿no? Uno que tiene un pub, otro un bar, el otro una panadería y demás, y con cuatro ayuditas, porque ya te digo, los gastos eran mínimos. Ya a partir de que te vas metiendo a cierto nivel, empieza el desafío, pero yo, la sala en Citroën, son más gastos, pero también las marcas apoyaban, ¿no? Tenían premios por salida, premios por dependiendo del puesto que quedaras y demás. Y ya cuando te pones en plan absoluto, pues ya depende de muchos patrocinadores. En este caso, he tenido la suerte de tener grandes y buenos patrocinadores y además de amigos, ¿no? que me han apoyado. Bueno, ¿cómo han cambiado, verdad? Esas copas, hablaba de la Copa Desafío Peugeot, de la Citroën AX, eso se echa tanto de menos, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, hacía falta que las marcas se involucraran más, ¿no? En las copas de promoción, como tenemos Desafío, la Challenge Citroën. Ahora, recientemente, hemos tenido en Andalucía la Copa Dacia, que también es un apoyo muy bueno, ¿no? Y son más o menos baratas, porque te va una copa de promoción nacional, sea la Toyota, sea la Hyundai, estamos hablando de coches de 70, 80 mil euros. Es decir, yo no lo llamo una copa de promoción, porque esto es un desembolso muy grande. Claro que sí. Bueno, las marcas que han cambiado un poco la filosofía, esperemos que vuelvan a ser ese apoyo fundamental que necesitaban nuestros Sí. pilotos. Por repasar un poquito tu trayectoria deportiva, José Antonio, ¿qué pruebas recuerdas o qué coche recuerdas con más cariño y cuál para ti fue el mejor de todos los momentos de tu carrera deportiva? Bueno, coche que le guardo mucho cariño fue el segundo que tuvimos, el Renault 5 GT Turbo. Fue un coche que en relación precio-participaciones por prueba era relativamente barato y fue una muy buena escuela, ¿no? Porque era un coche que te exigía de correr y hacer los tramos muy finos, ¿no? Porque un motor turbo, éramos también que no teníamos mucha experiencia y te hacía de correr y relativamente terminaba prueba ahí lo harto. De hecho, en el 88 ganó Palomo con el 205 GT Grupo A, nosotros hicimos segundo del campeonato. Y después, el mejor coche, indudablemente, que hemos tenido fue la última evolución que tuvimos del Peugeot 306 Maxi, ¿no? Con el que ganamos el campeonato. Tuvimos la suerte, gracias a nuestro patrocinador principal, Redur, de tener tres evoluciones de este coche, ¿no? Y ya te digo, el mejor con diferencia, el 306 Maxi. Y uno de los que más cariño lo he tenido, el Renault 5 GT Turbo. Por cierto, has tenido, no sé si has tenido descendencia, pero alguien de la familia que te haya seguido el ejemplo. No, la verdad que no. Y de hecho, mi hijo está ahí pendiente, que lo llevo los karting, lo llevo, pero no, es un deporte que ya conocemos, tanto peligroso como económico, y estoy intentando de meterlo al golf o al tenis, que es más baratito. Bueno, por cierto, José Antonio, decíamos que bueno, ahora vives el automovilismo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. ¿Cómo se ve ahora ya con el mono y el casco quitado?
Bueno, la verdad que lo ve de otra manera. Ve a esos jóvenes nuevos que están empezando con los nervios que tú tenías en el principio. A pesar de estar yo, como bien dices, de conductor del coche R, siempre me gusta de echarle una mano y dar consejo a los nuevos, ¿no? Porque la experiencia, digo, bueno, los errores que hemos cometido nosotros, intentar de que los nuevos no lo cometan. Lógicamente, siempre hay errores que se cometen y de los errores se aprende, ¿no? Y lo veo, bueno, de otra manera. Lo que veo que ahora, no sé, los costes son mucho más altos, está todo mucho más caro. Yo antes con el GT Turbo hice en el año 88 con 600.000 pesetas de la época. Fíjate. Hice montaña, rally y circuito, y eso lo traduces a euro y tienes para hacer un rally y medio. Claro, Es lo que claro. dice. Lo que he hecho mucho de miedo también, a ver si alguna marca, sea Peugeot, Citroën, la que sea, que pueda hacer una copa promoción a nivel regional que le daría mucho impulso a los pilotos andaluces. Claro, porque quizás ahora, pues debido pues esas grandes exigencias, tanto técnicas como económicas, pues hay quizás menos igualdad que en tu tiempo. ¿Perdón? Que digo que quizás pues, por ese factor, por ese hándicap de que es todo mucho más sofisticado a la hora de competir, quizás hay menos igualdad, ¿no? O hay más diferencia entre un coche y otro, ¿no? Que antes. Sí, claro, también es que los coches hoy también son mucho más complejos que antiguamente. Antes cogías un coche más normalito y te podías equiparar, ¿no? En la última época de los SEAT 124 le echaban carrera a los R5, los GT Turbo, ¿no? Y son coches, eran coches más antiguos. Claro. Y ya te digo, ahora también yo creo que manda también mucho el poder adquisitivo de cada uno. Porque También. antes yo lo veía que había más igualdad. Bueno, pues esperemos a ver si, en fin, los tiempos cambian. La verdad es que vamos encadenando. Igualdad a nivel de vehículos, ¿no? También vamos encadenando. Llevamos una racha en estos últimos 20 años, una crisis económica tras otra, y la verdad es que, y bueno, y una pandemia de por medio, que la verdad que es complicado levantar cabeza de esa manera, pero en cualquier caso, desde la Federación, pues está haciendo ese trabajo, desde las federaciones en general, un trabajo por promocionar a nuestros jóvenes talentos. ¿No? José Antonio. Tengo constancia y doy fe de ello. Bueno, pues José Antonio, nos ha encantado este ratito de charla, conversar contigo y repasar pues esa parte de tu historia personal, que es también la parte de la historia del automovilismo andaluz más reciente. Un saludo y nos vemos muy prontito ahí por las carreteras. Pues nada, muy, muy agradecido de esta entrevista y cualquier cosa que estamos dispuestos a lo que queráis. Un abrazo y hasta otra. Gracias, José Antonio.